Lo que tanto temían los fans de los K-dramas y seguidores del actor Lee Min-ho se ha hecho realidad. Su partida al servicio militar es inevitable y la fecha en la que el actor inicie con su retiro de los escenarios está muy próxima. Un representante del actor informó a los fans y la prensa coreana el día 18 de abril que el actor ha iniciado con los trámites de su enlistamiento, y a pesar de que su enlistamiento en una parte del proceso se vio pausado debido a las lesiones que sufrió durante dos accidentes de auto, los encargados de evaluar su condición física para cumplir con el servicio militar dieron su veredicto y él servirá como un trabajador de servicio público. Recordemos que en el pasado Lee Min-ho sufrió un par de accidentes de auto, los cuales le dejaron lesiones que le impiden hacer esfuerzos físicos mayores. El servicio militar coreano se caracteriza por preparar a los reclutados para afrontar cualquier situación de adversidad que ponga en riesgo la paz del pueblo coreano, e incluso hasta tener que enfrentarse a una guerra, por lo cual las rutinas de entrenamiento son severas y exigen tener una salud física perfecta y soportar esfuerzos físicos al máximo. Por este motivo, Lee Min-ho no podrá servir como soldado activo en las fuerzas militares de Corea del Sur. Pero esto no quiere decir que no tendrá que ausentarse de su carrera como actor, ya que si bien no será soldado, él tendrá que cumplir su servicio en algún cargo que no exponga su vida, lo que tampoco quiere decir que su servicio sea menos valioso. Al contrario, la sociedad coreana admira y son ejemplos para otros reclutas que, a pesar de que su condición física no les permite ser soldados activos, su amor y lealtad a su patria es tan grande que cumplen su servicio de otra forma. La fecha anunciada para que Lee Min-ho inicie el servicio militar es el día 12 de mayo, poco menos de un mes. Durante este tiempo que resta, no se sabe si el actor tendrá actividades de reuniones con sus fans. Lo único que se conoce es que cumplirá con su agenda tal y como ha estado marcado. Por otro lado, Lee Min-ho tiene una relación sentimental con la actriz y cantante Suzy del grupo femenino de K-pop Miss A, y aunque recientemente han cumplido 2 años de relación, la agencia del actor no reveló ningún detalle sobre su situación amorosa con Suzy, que tampoco tienen por qué hacerlo, ya que esto se trata un tema que solamente le compete tratar a los dos integrantes de la relación, aunque es de suponerse que continuarán su relación y si no, pues ya saldrá la noticia. Lee Min-ho debutó entre los años 1996 y 1997, tras haber audicionado para Starhouse Entertainment. El joven aprendiz inició con unas cuantas y pequeñas apariciones en series, películas y papeles pequeños en televisión. Fue hasta el año 2001 cuando obtuvo un papel destacable en el K-drama The Lost Empire. Pero durante 2006, luego de un fuerte accidente, el actor puso en pausa su carrera e incluso se llegó a pensar que nunca más podría volver a caminar y mucho menos volver a actuar. Luego de un largo tiempo, Lee Min-ho volvió a los K-dramas y fue en 2009 en el drama Boys Over Flowers con el papel de Gunpyo que su carrera saltó a la fama, llegando a ser conocido no solo en Corea, sino también en América, Europa y el resto de Asia. A partir de ese momento, Lee Min-ho ha gozado de una enorme popularidad, llegando a ser el actor coreano más famoso y cotizado en Asia. Por muchos años, Lee Min-ho ha sido parte de los rostros que le dan fama a la ola coreana alrededor del mundo. Ha trabajado al lado de las más reconocidas estrellas de Corea, Japón y China. Dentro de su trabajo para los K-dramas, resaltan sus papeles en Personal Test, City Hunter, The Hears, Summer Love, Line Romance y el más reciente Legend of the Blue Sea. Sin duda, su partida al servicio militar ha sido uno de los temas más esperados por los fans, e incluso ha sido tendencia en los buscadores coreanos. Y pues bueno, chingus, hasta aquí la noticia del día de hoy, hasta aquí la nota. Yo sé que muchos de ustedes no quieren que Lee Min-ho se vaya al servicio militar, son 2 años, pero pues bueno, es algo que todos los idols y todos los
hombres coreanos tienen que hacer, y pues bueno, ni modo, son las reglas de su país. Aquí abajo déjenme su opinión en los comentarios, qué les parece esta noticia, ya la sabían, y también déjenme cuál ha sido su drama favorito de Lee Min Ho. Recuerden suscribirse para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video con noticias de K-pop, de K-dramas o algún tema relevante de Corea del Sur. Síganme en todas mis redes sociales porque siempre les estoy compartiendo cositas por ahí. Aquí abajo en la caja de descripción van a estar los links. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video de noticias. Bye.